El gran jefe de Washington manda palabras. Quiere comprar nuestra tierra. El gran jefe también manda palabras de amistad y bienaventuranza. Esto es amable de su parte, puesto que nosotros sabemos que él tiene muy poca necesidad de nuestra amistad. Pero tendremos en cuenta su oferta, porque estamos seguros que si no obramos así, el hombre blanco vendrá con sus pistolas y tomará nuestra tierra. El gran jefe de Washington puede contar con la palabra del gran jefe Seattle, como pueden nuestros hermanos blancos contar con el retorno de las estaciones. Mis palabras son como las estrellas, nada ocultan. ¿Cómo se puede vender el cielo y el calor de la tierra? Esta idea es extraña para nosotros. Si hasta ahora no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua, ¿cómo nos lo pueden comprar ustedes? Nosotros decidiremos en nuestro tiempo. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente. Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra es lo mismo que otra, porque él es un extraño que viene de noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y cuando él la ha conquistado, sigue adelante. Su apetito devorará la tierra y dejará tras de sí un desierto. Si yo decido aceptar, yo pondré una condición. El hombre blanco deberá tratar a las bestias de esta tierra como hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo ningún otro camino. He visto muchos búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados por el hombre blanco que pasaba en tren y los mataba. Yo soy un salvaje y no entiendo cómo el caballo de hierro que fuma puede ser más importante que los búfalos que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué será del hombre sin las bestias? Si todas las bestias desaparecieran, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, porque cualquier cosa que les pase a las bestias, también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo que hiera a la tierra también herirá a los hijos de la tierra. Importa muy poco dónde pasaremos el resto de nuestros días. No quedan muchos. Unas pocas horas más, unos pocos inviernos más, y ninguno de los hijos de las grandes tribus que una vez existieron sobre esta tierra quedará para lamentarse ante las tumbas de una gente que una vez fue poderosa y tan llena de esperanza. Los blancos también pasarán, tal vez más rápido que otras tribus. Continúe ensuciando su cama y alguna noche terminará asfixiándose en su propio desperdicio. Si nosotros vendemos a ustedes nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. Cuídenla como nosotros la hemos cuidado. Retengan en sus mentes la memoria de esta tierra, tal como esté cuando se la entreguemos. Y con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, consérvenla para sus hijos y ámenla como Dios nos ama a todos.
Una cosa nosotros sabemos, y que el hombre blanco puede algún día descubrir: nuestro Dios es el mismo Dios. Usted puede pensar ahora que es su dueño, así como usted desea hacerse dueño de nuestra tierra. Pero usted no puede. Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre blanco y para el hombre piel roja. Esta tierra es preciosa para él, y hacerle daño es amontonar desprecio a su creador. Cuando los búfalos sean todos sacrificados, los caballos salvajes todos amansados, y los rincones secretos de los bosques se llenen con el aroma de muchos hombres, ¿dónde estará el espeso bosque? Desaparecido. ¿Dónde estará el águila? Desaparecida. Es decir adiós a lo que crece, adiós a lo veloz. Será el fin de la vida y el comienzo de la supervivencia. Thank you.